Bienvenida. Bienvenida. Esta bolsa me la pidieron mi grupo de Facebook de bolsa tejida y manualidades. Y ahora os digo los materiales que necesitáis para elaborarla. Materiales que necesitáis para hacer esta bolsa: 620 anillas, 150 cuentas. Yo lo compro en los bazares todos baratos que hay en España. Compré cuatro bolsas. Dos de ellas utilicé 11 de cada color. Y si las hay de un solo color, pues con dos bolsas tenéis de sobra. Ganchillo número 2, dedal, aguja colchonera, tijera y los alicates siempre lo tengáis a mano, porque siempre hay que quitar rebanadas y cosas que tiene la anilla. Hay que dejarlo lo más plano posible. Y ante todo, muy limpia. Eso es muy importante. Y lo nylon de número de grosor 9, podéis utilizar de otro grosor, y utilicé un ovillo y un cuarto. Que las 6,50 que se lleva mucho hilo, pues, y no la hacéis la boca esta que yo le he hecho aquí, pues con un ovillo tenéis de sobra. ¿Vale? Bueno, espero que os guste y que vamos a realizarla. Hola amiga, hoy vamos a hacer un bolso. Bueno, hay una fiesta en nuestro patio de aquí de mi casa y hay un follón. Perdona, pero no tengo otro día para hacerlo. Vamos a hacer este bolso como yo le digo el 8. Entonces, en este 8 vamos a hacer 40 anillas y este se teje diferente al bolso Virgi que hice yo porque necesita que haga curvatura y se teje de otra forma. Aquí se teje de una forma y aquí de otra. Empezamos. La anilla sabéis que tenéis que lavarla y quitarle los picos. ¿Veis? Aquí hay unos picos, ¿no? Algunos tienen esto. Lo hacéis así. Y lo quitáis. No tiene que, tiene que quedarse así, planito. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo lo tenemos que tejer? Este de otra forma. Al que hice yo del bolso virgen. Así empezamos, los medios puntos. Madre mía, qué jaleo ahí en el patio ese. Dos medios puntos. Esto es parecido a la otra, pero no es. Es diferente. Además, se une la anilla de dos formas diferentes en este bolso. El hilo que hemos empezado lo vamos a ir dejando ahí para ir escondiendo así que vayamos tejiendo. Dos medios puntos en cada orificio. Aquí era como el de bolso virgino. Pues aquí ya empezamos. ¿Ves? Aquí. Metemos antes de unir otra anilla. Hacemos dos medios puntos. Abrimos la anilla por ahí. Y hacemos otros dos medios puntos. Aquí. Antes de utilizar otra anilla. Otros dos medios puntos. Y así hasta llegar a 40. Cuando lleguemos a 40, paramos, que ahora os enseño cómo hacerlo. Madre mía, qué jaleo. Dos medios puntos. Que me iba yo a otro lado. ¿Ves? Aquí, antes de coger otra anilla, hacer dos medios puntos. Aquí abrimos y hacemos dos medios puntos ahí y ya cogemos otra anilla y dos medios puntos. Lo tenéis claro, ¿no? Hasta 40. Hemos llegado a 40, lo doblamos por la mitad, quedan los dos extremos iguales. Y esto es muy importante, como tenéis que precruzarlo.
porque he hecho un ejemplo para que os deis cuenta. Si lo entrecruzáis así, queda muy raro, ¿no ves? Si esta anilla, esta tira la echáis por detrás en vez de por delante. Tenemos que echar esta tira por delante, entonces queda un 8 bien puesto. Si lo hacéis al revés, mira lo que pasa. Entonces es importante que esta tira caiga encima de esta, ¿vale? Luego ya le dais así, como si fuera una trenza, y ya está, ya así sí. Si la hacéis de la otra forma, tenéis que estar batallando con la, y además la forma no se queda bien. O sea, no se queda bien en ningún momento. Está ahí batallando. Yo lo he hecho a posta para que os deis cuenta la diferencia. Se puede hacer, pero no queda igual que en esta, que no se deforma el 8 en ningún momento. ¿Veis? Que esta, que está deformada por completo, que no se queda fija. La otra no la tiene ni que tocar. ¿Vale? Por encima. Esta por encima de esta. Así. Entonces aquí cogemos y hacemos dos medios puntos. Espera, antes de meterla, voy a quitar el hilo por de fuera. Qué lata de gente. Qué cosas se están pegando para jugar al fútbol. Madre mía. Y aquí hacemos dos medios puntos. Y un punto deslizado en el primer punto que veamos después de la anilla. No en el primero que hicimos, sino el que le sigue a la anilla. Una vez que hagamos el punto deslizado, hacemos cuatro cadenas. Pasamos por aquí la aguja y espera que se venga para poder llegar a este lado. Por eso hacemos punto deslizado a las cadenas. Y aquí se queda por la mitad, ¿no? Pues tenemos que procurar desde aquí a aquí en 12 anillas que la vamos a tejer de esta forma. Ahora vamos a tejer la mitad, porque la otra mitad, cuando demos toda la vuelta, llegaremos a terminarlo. Entonces aquí tejemos de esta forma, lo unimos las anillas de esta forma, dos medios puntos, y en vez de juntarlo como estábamos juntando antes, hacemos por separado cada orificio, no juntamos las anillas. Dos medios puntos sin juntar las anillas y tenemos que hacer 12. En este semicírculo y en este semicírculo. Aquí, en este trozo ya no, aquí ya lo hacemos como aquí lo hemos hecho. En cada orificio. Dos medios puntos sin juntar la anilla. ¿Por qué? Porque así el círculo, el semicírculo queda más pronunciado, queda mejor. Si no lo hacemos, queda más cerrado. Y de esta forma se abre más el semicírculo. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Veis? 12 de este y 12 de este. Y este, voy a parar. Y hasta aquí me paro. No lo, ya lo uno de la otra forma. Porque hasta que yo no le dé la vuelta, ya no puedo hacer los 12 en total. Yo tengo que procurar que haya 12. Entonces aquí me queda 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Veis? Que es semicírculo. Y ahora a partir de aquí, ya lo hago así. Ya agarro como hemos hecho aquí. Hasta llegar al otro semicírculo. Subo dos medios puntos en cada orificio, pero juntando la anilla. Aquí ya juntando la anilla hasta llegar al otro semicírculo, ¿vale?
tener claro. Y cuando estéis tejiendo, pues el hilo se va para allá y para que se mete entre medias, pues cogéis y hacéis así, abrís y lo metéis. Y va donde estáis trabajando. Un poco latoso, pero bueno, tampoco es... ¿Vale? Vais metiendo la bobina así. Ya mismo estoy llegando a los de 12, del siguiente semicírculo, y ya lo tejo como he enseñado aquí. Pues ya he llegado y ahora aquí hago 12 de estos, separando la anilla. Ya he hecho 2. Y ahora aquí hago hasta 12. De aquí a aquí hago hasta 12, separando la anilla. Es importante que lo hagáis porque así la curvatura queda más bonita del bolso. Del 8, como yo le digo, el 8. ¿Vale? De una en una sin juntar la anilla. Hasta hacer 12. Ya he hecho 12 aquí. Y ahora a partir de ahora ya junto la anilla. Hago 2 medios puntos en cada orificio, pero en uno de ellos juntando la anilla. Hasta llegar al trozo que nos faltaba del otro semicírculo para que sean 12. O 12 o 11 o 10, tampoco es... Más o menos lo mínimo es 10. Esta ya junta. Anilla junta, ¿vale? Anilla junta. 2 medios puntos, hago más despacio. Y esta la juntamos. Hay que hacerle 2 medios puntos antes de juntar con la otra anilla. Ya he llegado a los que me faltaban de antes, del otro semicírculo, y ahora aquí separado. Lo dejo abriendo la anilla. Por separado. Ya por separado. Ya llegamos a la primera que hicimos, aquí hacemos un punto deslizado. Cortamos la hebra. Y escondemos el exceso de hilo. Un punto deslizado. Y ya escondemos el exceso de hilo a donde hemos tejido. Y tenemos que hacer 12 a 8 de estos, con 40 anillas cada 8. Una vez que le hagamos... Y acordaros de lo que os he dicho, ¿eh? Que si lo hacéis, esto lo he hecho a posta para que lo vierais. Tiene que caer por encima. Este está al revés. ¿Ves que está ahí al revés? Por encima. Entonces queda el 8, ¿ves cómo se queda? Que... Y este se queda mal. Si lo paséis por abajo, no queda bien. Por encima. Entonces ya lo coséis. Procuréis que la abertura quede más o menos uniforme. Enhebráis del hilo que estáis haciendo, y si no, hilo transparente, que es de nylon, hilo de costura transparente. Y enhebráis, si queréis sacar 3 hebras que en el otro bolso Virgi os enseñé, del hilo nylon sale. Y con haciendo esto, salen 3 hebras en el hilo nylon. Y podéis coser con la hebra, ¿ves? Haciendo esto, y con esto podéis coser. En este caso yo lo cosí sin quitarlo. Entonces coséis aquí procurando que quede bonito estéticamente, y aquí igual, que uniforme. Coséis aquí y aquí por la parte de atrás, ¿vale? Pasándola así, la aguja para acá, y termináis con 2 puntadas como enseñé en el bolso Virgi. Si no, lo visitáis, lo veréis. Y luego juntamos y cosemos. Entonces todos, que más o menos la apertura, que estén iguales, uniformes,
y cosemos, unimos esta con esto y esto, unimos esto, ¿vale? Cosido también. Así cosemos los 12 juntos. Y ya está, no voy a grabar eso porque coser no creo que haga falta que ponéis así y los coséis juntos. Los trozos que está pidiendo, ¿lo veis? Está pidiendo aquí, aquí y aquí. ¿Que queréis hacerlos con medio punto? Pues que tenéis que cortar la hebra, o sea, pasar el ganchillo por aquí y hacerlo con medios puntos, podéis hacerlo. Hacéis medios puntos hasta aquí, tenéis que cortar, iros aquí, cortar, iros aquí, pero yo lo veo un absurdo. Mejor coserlo. Coserlo muy bien, con unas buenas puntadas, de punto atrás, para que quede firme. Aquí no le he hecho un nudo. Para que quede firme, hay que hacerlo un nudo. Ahí, cuando escondáis el hilo, hasta que no cosáis, cuando escondáis el hilo, que normalmente el hilo en aire se corta y se quema, ¿no? Se derrite. No lo derritáis hasta que no lo cosáis. Porque alguna hebra que escondáis puede estar por aquí y el plástico ese de que se vuelve como plástico, ¿no ves? Eso luego no puede meter, introducir la aguja. ¿Ves que está muy cerca de la unión? Entonces no puede introducir. Entonces quemarlo después de coserlo, todos los hilachos. Antes no, porque luego cuesta mucho trabajo si da la casualidad que pilla en exacto, en el sitio exacto donde vaya a meter la puntada, pues va a ser casi imposible que la metáis. ¿Cuándo lo cosáis? Y voy a hacer un pequeño aquí para que sepáis cómo lo termino yo, las costuras. O si no, no habéis visto el bolso modelo Virgi mío. Entonces hago así antes de terminar. Hago esto, lo meto por ahí. Lo hago dos veces. Lo hago dos veces. Es como un nudo y así está seguro que no se te va a descoser lo que has cosido. ¿Vale? Dos veces. Y luego este en del medio y luego este. Ya está. Puedes coser este, no vayáis al del medio, vais al de abajo. Porque así os aseguráis que esté y además lo juntáis muy bien, ¿ves? Y lo coséis un trocito nada más. No cosáis curva porque si no se retuerce el 8. Este trozo. Más plano que haya, aunque coja un poco de curva no pasa nada, pero no mucho más. Y coséis este y el último ya, el de medio, ya lo encajáis bien y entonces os queda parejo. Sí, porque puede pasar que cosáis este y os torcéis, ¿veis? Al coser este podéis que os torcéis y este está más alto que este. Entonces, primero un extremo, luego otro extremo, encajándolo bien. Primero un extremo, luego ya el del medio. Ya lo encajáis bien. Una vez que lo cosáis en los dos extremos, ya encajáis el otro. ¿Vale? Es muy importante porque podéis torceros. La base vamos a hacerla con anilla, ¿no? Y vamos a necesitar 5 hileras con 28 anillas. Hice esta base, hice la grabación, pero no salió bien. No salió bien y entonces decidí borrarlo. Entonces voy a hacer como se hace al empezar, que es igual que el bolso virgen que hice. En la segunda parte lo explico, pero por si no queréis mirarlo, os voy a explicar cómo se juntan estas dos primeras hileras. Y las demás ya son iguales, me falta una quinta. Haré la quinta, que es igual que la tercera y la cuarta, ¿vale? La quinta la haré aquí. Pero la primera... ponemos anilla bonita y anilla bonita juntos, besándose. Dos medios puntos.
Voy a usar una muestra para que sepáis cómo se hacen las dos primeras hileras. Dos medios puntos en el primer orificio. El hilo que hemos empezado, tiramos de él para que no se quede flojo la primera anilla. Cara bonita, por detrás de las otras dos. Mirando para ti, lo bonito. Ahora, mirando para abajo, lo bonito lo ponemos para abajo. Y lo introducimos en aquí. Y dos medio punto. Voy a hacer otra y os enseño cómo tiene que quedar quedando. Bonita, por debajo. El hilo lo vamos dejando por ahí. Por abajo. Al revés. Mirando para ti. Y así se va a ir viendo. ¿Veis? Así hasta que hagáis 28 anillas. Una vez que llegáis a 28 anillas, no juntáis ninguna anilla más y en los últimos dos orificios hacéis dos medios puntos. Hacéis los dos medios, últimos dos medios puntos. Hacéis un punto deslizado. No voy a cortar la hebra porque voy a hacerlo aquí la quinta parte, que es igual que la tercera. Hacéis un punto deslizado y el exceso de hilo lo escondéis por aquí y ya quemáis. Que hay hilo nylon, y el hilo nylon lo bueno que tiene es que se derrite. Bueno, pues ahora la vamos, así se tiene que ir viendo. Y ahora vamos a hacer como hago la quinta, es igual que la tercera y la cuarta, ¿vale? Enfrentamos la anilla bonita con esta. Cogemos el hilo y introducimos dos medios puntos. Otra anilla, mirando para ti, lo feo y lo bonito para abajo. Y la ponemos en el orificio de aquí. Y otros dos medio puntos. Hago otra y ya está. Y nos vemos a las 28 anillas. Enfrentado. Este para acá, así. La tercera y la cuarta la hacéis como esta, y la quinta como estoy haciendo esta, la hacéis la tercera, las dos primeras como he enseñado antes. Y cada vez que llegáis a las 28 anillas, hacéis un punto deslizado, hacéis los dos últimos medios puntos aquí en el último orificio, cortáis, hacéis un punto deslizado y metéis la hebra entre medias y la escondéis. Otra anilla. En este caso la quinta, pues no va a hacer falta cortar el led, porque vamos a empezar a tejer medios puntos alrededor de toda la base. Que queréis hacer una base de crochet, tenéis que ponerle malla y este perole para que quede fuerte y firme la base. ¿Ves? Y se va viendo así. Tenemos que hacer 5 hileras de 28 anillas. Y en la fila 28 de la quinta, la 28 anillas, la quinta fila, pues ya aquí hacemos los dos medios puntos, pero ya no cortamos y deslizamos
el hilo, sino directamente empezamos a tejer alrededor. Entonces abrimos la anilla. Y empezamos a tejer. Subimos con una cadena. Aquí mismo vamos a empezar. Y ya es rellena. Dos. Tres. Con medio punto. Cuatro. 5, 6, aquí haremos 6 y 2, 8 seguro. Entonces ya está. En lo de arriba 6 medios puntos y en la esquina 8 medios puntos. Y ya nos pasamos a aquí. Y aquí, a partir de aquí hasta aquí abajo, todos son 2 medios puntos. Hasta llegar al siguiente extremo, que hacemos la misma operación que hemos hecho aquí, de rellenar. Y de aquí ya es subir para arriba a una altura de 2 dedos más o menos. Y luego tenemos que juntar cuerpo con... Aquí no vamos a cortar como hicimos con el bolso Virgin, sino es la subida. Este bolso lo he visto así, ¿no? Y con dos dedos de medios puntos, pero no sé si me va a gustar hacerlo así. Lo voy a ver, si veo que me gusta, os lo digo. Que no, pues tenéis que darle nada más que dos vueltas de medios puntos a la base y se corta. Pero ya os lo digo más adelante, ahora mismo no lo sé. Primero hago la prueba y luego lo digo. Venga, ahora mismo rellenar. Y como esta es una grabación y uniré la grabación de lo que yo vaya a hacer a continuación, pues lo sabréis. Aquí al final hacemos un punto de lisado en el primer punto que subimos con una cadena, hacemos un punto de alisado y hacemos otra vuelta de medio punto. Le damos la vuelta a la labor, claro está, y medio punto hasta llegar aquí. Hemos llegado a la segunda vuelta, he cogido el último punto, un punto de alisado. Y ahora subo con la cadena. Y vamos a, para que la subida quede, para que quede una pestaña de subida, yo ahora tejo cogiendo, hay dos hebras, ¿no? Pues cojo la hebra de atrás. Hay dos hebras. Sabéis que tenemos dos hebras en cada punto. Pues yo cojo la hebra de atrás. Y hago medio punto. Hebra para atrás. Es que hago eso y queda un remate muy bonito y queda subida. Para mí es la subida. La hebra de atrás. En un bolso trapillo es muy fácil, pero aquí como es hilo nylon de número 9, pues cuesta más trabajo ver la hebra. Pero queda una subida, ¿no ves? Que se sube solo. Mira cómo se va subiendo. Ve la sensación. Voy a hacer un trozo y os enseño. ¿Veis? A coger la hebra por de la parte de atrás. Hace como una pequeña subida así para arriba. Es un remate que queda muy bonito. Son detalles
que lo queréis hacer, lo hacéis, si no, nada, pero yo lo hago así. ¿Veis? Aquí están las dos. Hombre, siempre procurad que cuando estéis de remate, que lo bonito sea aquí. Que remate quede para arriba y la anilla se vea, nosotros veamos veamos la anilla de revés. ¿Ven? La hebra de atrás. Y hago un medio punto. Es que aquí me cuesta trabajo hacerlo porque no me acerco la labor a mí. Ojo, no puedo yo hacerlo de lejos. A ver, me pongo así. Ay. La hebra de atrás y realizo medio punto. ¿Ves que hay dos hebras? Una y dos. Cojo la parte de atrás y realizo medio punto. Solo en esta vuelta, ya la siguiente son medio punto normal y corriente, cogiendo las dos hebras. La parte de atrás. Y queda un remate muy bonito. ¿Lo ves? ¿Cómo hace la subida? Ella sola. Si cogéis el punto de atrás. De la hebra, de las dos hebritas que tenemos aquí, de un punto. Uno, hay uno y dos, pues el de atrás. ¿Vale? ¿Veis las dos hebritas? Una y dos, pues la de atrás. Así hasta que demos la vuelta entera. Y luego a partir de ahí, medio punto para arriba. Hola, voy a enseñar a poner, si queréis, porque yo he decidido poner unas cuentas. Y si queréis hacerlo conmigo, como pues os explico. Después de eso, os dije de coger la hebrita y de dar medios puntos, he dado cuatro. A la quinta vuelta he empezado a poner las cuentas con el hilo número 9. Si hacéis con otro hilo, pues a centímetro y medio he empezado a poner las cuentas. Entonces, os voy a enseñar cómo se hace. Voy a hacer una muestra. Ya a partir de ahí voy a subir como tres vueltas más y ya cojo el cuerpo. Solo voy a enseñar cómo se he cogido yo las cuentas. Subimos con tres cadenas. Ahí está subida. Tres cadenas. Y hacemos en el mismo punto una vareta o macizo, dependiendo de cómo lo decís, punto alto en cada país es diferente. Qué malo he hecho este. Una vez que hayamos hecho los tres macizos o tres varetas, cogemos una cuenta y en el siguiente punto introducimos el ganchillo, metemos en el ganchillo la cuenta y en el siguiente punto metemos el ganchillo, sacamos la hebra o jalamos como dicen en otros países y lo sacamos por la cuenta y hacemos un medio punto. Y en el siguiente punto justo hacemos otra vez tres macizos o tres varetas y así correlativamente. He utilizado 89 cuentas, pero vaya, que si aquí en España, en el bazar chino, compré una bolsa que viene todas las cuentas estas. Dos bolsas, porque como yo he utilizado dos colores, me ha sobrado bastante de las dos bolsas. Estaba hablando y no sabía lo que había hecho. Y ya está, hago otra cuenta y se acabó. Y así correlativamente hasta que llegué al final.
Y ya con el último final hacéis un punto deslizado y se acabó. Una subida una cadena y empezáis a subir con medio punto. En el siguiente punto introducimos la cuenta en el ganchillo. Metemos aquí. Sacamos la hebra por aquí. Y hacemos medio punto. Y así correlativamente. Yo le he hecho blanco transparente, pero vosotros podéis poner el color que queráis. Y ya, si queréis que os enseñe a hacer un bolso de cuenta, que se hace de otra forma, que yo lo hago así en diagonal, ya lo haré un tutorial de un monedero de cuenta. ¿Vale? Venga, hasta luego. Espero que os guste. Si no queréis, pues nada más que hacéis medios puntos de 4 centímetros hasta que lleguemos al cuerpo. Y unamos el cuerpo. 4 centímetros de medios puntos. Que claro, que a subir para arriba hemos aumentado con las varetas. O sea, para poner las cuentas hemos subido, hemos triplicado los puntos. Entonces, teníamos 152 aquí abajo. En la siguiente vuelta, cuando terminemos de poner la última cuenta, le damos, subimos con una cadena y disminuimos un punto sí, otro no. Uno sí, otro no, uno sí, otro no. Y mi forma de disminuir, que me da igual, hay tres. Esta es la que menos se utiliza, pero yo lo he utilizado así, porque como está la cuenta detrás no se ve. Porque si lo disminuyo ya así, sale un agujero muy grande. Pero como no se va a ver, porque está la cuenta, entonces yo he hecho uno sí, me salto un punto y lo disminuyo así. En el siguiente un medio punto nada más. El siguiente disminuyo. En el siguiente me salto uno y lo pongo aquí. Vosotros que queráis disminuir de la otra forma, cogiendo las dos hebras, pon las seis. Este es más drástico porque sale como un agujerito, pero da igual, está la cuenta detrás, no se ve. Y es más rápido este. En el siguiente medio punto. En el siguiente nos saltamos un punto y nos vamos al siguiente. Y ya hemos disminuido. Uno sí, otro no. Uno sí, otro no. ¿Vale? Así dura toda la vuelta. Ya hacemos un punto deslizado en la cadena que hemos subido. Y hacemos medio punto hasta llegar a 4 centímetros y medio. O 4 centímetros.